En primer lugar, gracias por la oportunidad de presentar nuestra empresa. Nuestra empresa surge, empezamos por mi formación es arqueóloga. Durante más de 10 años he ejercido mi profesión de campo y de investigación. Y dados los tiempos que corren y la crisis, pues hubo que reconsiderar el futuro laboral y nos decantamos por seguir con nuestra línea histórica, arqueológica, pero dándole una pequeña vuelta en el sentido de hacerlo más llevadero, más cercano al público general. Aquellos que no saben tanto de la historia, no bien porque cuando visitan una ciudad o cuando están en el colegio y los llevan, pues le toca visita histórica o simplemente porque son aficionados. Entonces, nuestro lema es una forma diferente de difundir el patrimonio, no solo con conferencias, no solo con ir a los especialistas, sino ir más a lo general. Para nosotros lo principal es que la historia sea amena y divertida, no esa famosa letanía que escuchamos mucho de es que es un pestiño la historia, es que son tochos muy grandes. Bueno, pues hacerlo más llevadero, transformarlo a través de los medios que tenemos como talleres, juegos, explicaciones sencillas para que le llegue a todos. Adaptar el discurso a todo tipo de público, pero sin que eso venga en perjuicio de lo que queremos comunicar. Los puntos fundamentales, los valores profundos están, pero suavizados para que pueda llegar. Tú no puedes usar el mismo lenguaje en una cámara donde haya especialistas en un tema que cuando estás en el público en general, que cada uno es de su padre y su madre, como decimos, ¿no? Y fundamental, tenemos que disfrutar con lo que hacemos. Si no nos divertimos mientras estamos haciendo una de nuestras actividades, es que tenemos un problema. En los talleres, uno de nuestros valores es que podemos adaptarlo a lo que nos piden. Podemos, con materiales sencillos, con formas atractivas, de colores, de materiales, pero siempre podemos adaptarlo según qué cosa específica o qué concepto se quiere potenciar en cada taller. Los diseños son propios, con lo cual nuestra capacidad de transformación es casi, no de infinita, pero bastante completa. También hacemos recreaciones históricas en las que no hacemos escenografía, sino que el propio lugar donde nosotros llevamos a cabo esas recreaciones es ya por sí el escenario. Una de nuestras características es que la diversión no disminuye el rigor, intentamos que sean dentro de el rigor histórico, que tengan parte de humor para que la gente esté más relajada y al final de la actividad se hace una explicación de por qué se han dicho distintos elementos, por qué han salido diversos objetos, qué vestimenta llevan, incluso hacer partícipe al público con algún juego relacionado con la representación que han visto. Como gestores de patrimonio hemos estado llevando a lo largo del año pasado de manera discontinua la atención del Templo Romano de Córdoba, con no solo la explicación detallada del monumento, sino también con actividades para el público en general, talleres para niños, conmemoraciones de fiestas particulares. Las explicaciones son completas, pero no son complejas. Es decir, todo el público que ha ido ha entendido que el monumento y si alguna duda le quedaba, pues preguntando y siempre un discurso continuo por la complejidad del yacimiento. El material didáctico, aparte de todo esto, lo complementamos con esos talleres, se han ido transformando a su vez en materiales que proporcionamos a entidades museísticas, a colegios, a particulares que se quieren llevar la historia a casa de una manera sencilla para que sea un juego más en el que participar en casa. Desde recortables, también ya un apartado de merchandising, como los diseños son todos nuestros, pues podemos diversificar la adaptación de ese diseño a chapas, espejos, llaveros, marcapáginas, todo lo que se nos ocurra y que nos permita el capital. Y bueno, estos son algunas de las empresas con las que colaboramos, desde la Junta de Andalucía con distintos organismos como el Museo Arqueológico, Cercadilla, hemos estado participando también con el CEP de Córdoba,
el Ayuntamiento de Córdoba, algunas librerías de la ciudad y a nivel internacional la empresa Forum Trajanin, con la que colaboramos para la difusión de la historia a nivel europeo. Muchas gracias y será muy bien.